Muchas gracias, señor presidente. Bueno, senadora, qué interrupción, casi mi discurso. Pero bueno, sin duda por una buena causa, la defensa del interés provincial. No se preocupe por la cantidad, siempre hay que preferir la calidad, que es lo que se decía en la época de la Revolución Francesa, y también, justo no se me vaya, senador Giustiniani, por favor, justamente porque hay muchos conceptos que usted dijo a los cuales quisiera referirme. Fíjese usted, señor presidente, que Stefan Zweig, un autor austríaco, en los años 30 escribió una biografía de Fouché, de José Fouché, el fundador de la policía de Napoleón. Y en esa, sí, absolutamente. Y en esa época, cuenta Stefan Zweig que mientras él escribía, mientras él iba recopilando los documentos para escribir la biografía de este personaje, algo que le sorprendió muchísimo fue que el 14 de julio de 1789, mientras los obreros y artesanos parisinos estaban tomando la Bastilla, a 8 cuadras de allí había gente que estaba pescando en el Sena. En un momento en que la época cambiaban las eras, cambiaba una dimensión de la historia, había gente que estaba pescando. Entonces, a mí me parece que esto viene a colación del presupuesto, porque la discusión de este presupuesto no es un hecho aislado, no es un relámpago en el cielo azul, sino que es un escalón más. Cuando usted, senador Giustiniani, se refiere al New Deal, que fue extremadamente criticado en su época, todo el mundo decía que se gastaba mucho, yo creo que en Argentina tenemos un New Deal y lo tenemos desde el 2003, justamente. Y a veces las críticas hacia ese New Deal, en esa época, son similares a las críticas que recibimos hoy con esta discusión presupuestaria. Usted también mencionó el Premio Nobel de Economía Milton Friedman y quería comentar y compartir con usted que el Premio Nobel de Economía no existe. Existe un premio del Banco Central de Suecia en honor de Alfred Nobel, pero por una siniestra metonimia, lo que hacen es hacer creer que es un premio Nobel cuando en realidad no es más que un bastión del monetarismo internacional que ha dado, desde 1976 Milton Friedman fue el primero, pero después toda una serie de personajes y de vez en cuando hay un Stiglitz, un Krugman, que lo ponen pero medio como para quedar bien. Es como en la timba financiera apuesta en el cero. ¿Eh? No, sí, pero el lugar sí es de la Academia Nobel. Estos muchachos se aprovechan del cartel. Entonces, Friedman decía precisamente que el Estado tenía que estar ausente, salvo de un aspecto, ¿sabe cuál? Los fondos de pensión. Una cuestión interesante, una parte interesante de Don Milton que podemos tal vez reflexionar para la semana que viene. Usted también señaló con mucho tino que el problema es el Estado. Y es cierto que el problema es el Estado. Y es cierto que desde una perspectiva progresista, en la cual sin duda tenemos los mismos objetivos, aunque tal vez vayamos por caminos o por estilos distintos, la cuestión del Estado no es neutra. El Estado no es neutro. Bien lo saben los gobiernos que han llegado a la Argentina desde 1983, que uno cree que milita, ¿no? Milita en un partido, ese partido gana, uno llega, ocupa un espacio de poder y después ya estamos en el Estado, basta cambiar de sentido del Estado para que eso funcione. Y no es así, porque el Estado es una organización, es una institución que, si tomamos el pensamiento que va desde Ferdinand Lasalle hasta Sampaio, son hijas de las relaciones de poder existentes. Y el Estado que tenemos del 83 y luego desde el 2003 es un Estado que ha sido diseñado por el gobierno militar primero y luego por los 90. Es decir, que es un Estado que sirve para algunas cosas y no para otras. El senador Filmus dio unas cifras que a mi juicio son concluyentes. Se había destruido la educación técnica. ¿Por qué? Porque al Estado de ese momento no le interesaba. No había que distribuir saberes a los sectores populares, sino ignorancias. Y si no, fijémonos cómo ha sido la enseñanza dividida para las personas de sexo masculino y las personas de sexo femenino, como ya había una predeterminación. Entonces es cierto, hay algunos que dicen que los estados son esas cosas que sirven para que un grupo oprima a otro. No sé si será cierto. Lo que sí es cierto, y lo que me parece que este presupuesto tiene sentido, es en el transformar ese Estado. Porque nosotros no podemos hacer las políticas por las cuales nos han votado 2 veces con el Estado del Estado que teníamos. Es extremadamente difícil, como le fue al gobierno democrático que asumió en el 83, hacer esas cosas con el Estado que había antes. Es muy difícil, ahora como dice la presidenta, que los gobernantes se parecen a sus gobernados, hacer las políticas de interés popular. Fijémonos los problemas que hay en América del Sur. Lula o Evo Morales, con los Estados que han sido diseñados para determinadas políticas, por esos premios disque Nobel que anduvieron dando vueltas por ahí,
que sirven para algunas cosas y no para otras. Por lo tanto, el presupuesto es el instrumento que tiene un movimiento político que llega al poder por elecciones para transformar la realidad. Ese presupuesto es el que nos sirve para utilizar el Estado y para hacer que haya más acción social, más educación, más construcción de infraestructura. No un Estado que sirva de paraguas para 15 millones de argentinos, sino para 40. Es una cuestión de poder. Y en el fondo, tal vez, hasta sea una discusión de propiedad de la Argentina. Saber si la Argentina es de todos los argentinos o si es de algunos sectores económicos, políticos, sociales que se autoproclaman dueños, acaso por derecho divino. Entonces, me parece que este presupuesto, me fui un poco, quería citar algunas cifras, pero me parece que este presupuesto tiene como intencionalidad la transformación del Estado, para que el Estado sirva al interés nacional. Me parece también que este es un presupuesto que se ha elaborado rigurosamente, como lo pudimos ver en las audiencias cuando vino el secretario Vélez, el secretario Pessoa, el doctor Moroni de la AFIP, donde se trató el tema de la crisis. Porque la burbuja inmobiliaria no, de Estados Unidos, y usted bien lo señaló, que primero estaban las .com, después fueron las commodities, así es la especulación financiera, no está ni bien ni mal, así funciona. De algún modo, lo que se vio es que no había estallado cuando salió en los diarios. Ya a mediados del 2007 se veía con claridad esos signos. Las crisis no estallan de un día para otro. Uno ve, uno va percibiendo, uno siente cómo van manejándose los operadores financieros internacionales y va a ver sobre determinadas especulaciones qué va a suceder con determinados valores. Usted citó el tema de la soja. Con la soja, y citó a China e India, las previsiones de crecimiento para China han bajado del 10,1 al 9,8, si no me equivoco. Las de India no las tengo en la memoria en este momento. Pero nuestros principales compradores, y como le señaló también el senador Ríos, nuestros principales compradores van a sufrir solo de modo muy colateral esta crisis terrible, que es la de un modelo de valorización financiera. Nosotros ya tuvimos esa crisis, la tenemos atrás nuestro. Nuestro sistema bancario hoy es solvente y es líquido. Usted citaba las cifras de proyección macroeconómica. A mí me parece que con las cifras, con los supuestos con las que trabaja el Ministerio de Economía, uno siempre trabaja con supuestos en economía. Es imposible saber cuál va a ser el valor de tal o cual mercadería o de tal o cual bien de acá a 6 meses. Si no, la economía sería una ciencia exacta y no, como es en realidad, una ciencia social. Pero cuando vemos una previsión del 4% de crecimiento del producto, de 4% de crecimiento del consumo, de 5,7% de inversión, de 4,6% de exportaciones, de casi 7% de importaciones, esperando que sean bienes de capital para fortalecer a nuestra industria, yo digo que hay muchos países en el mundo, en particular en el mundo capitalista desarrollado, que añorarían tener estas cifras que se califican de recesivas y que, a mi juicio, están marcando al contrario la continuidad de un proceso sostenible. Perdón, de un proceso sostenible. Por eso, y para no extenderme más, creo que hay que tomar en cuenta esto que Stefan Zweig hablaba en su biografía de José Fouché, que cuando está cayendo la Bastilla y la pucha que en estas semanas, en estos años, han caído muchas Bastillas por el mundo, no vayamos a la pesca. Muchísimas gracias, señor presidente.